Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. El día de hoy corresponde al curso de Biología Matemática, perdón, al curso de Epidemiología Matemática, de Modelación Epidémica, y pues vamos a seguir hablando un poquito sobre control. Vamos a hablar sobre control en una epidemia de cólera. Ya medio platicamos de uno de los modelos en la última ocasión, me parece, y si no, de todas formas pues vamos a plantear el modelo y vamos a plantear el problema de control como lo estuvimos haciendo antes. Yo creo que ya sería la última cosa que vemos de modelos de cajitas, digamos, y pasamos ya a otros temas. Tenemos que empezar a hablar un poquito sobre modelos estocásticos, ¿no? Entonces, tendremos que hablar de herramientas estocásticas para modelar sistemas epidémicos y pues veremos qué más nos alcanza para hacer. Y bueno, ese es el plan para el día de hoy. Mientras, vámonos al pizarrón y continuamos. Ok. Entonces, vamos a hacer modelitos de cólera. Entonces, este modelo es también de tipo SIEQR con control, ¿no? Ya habíamos medio visto un modelo de este estilo. Entonces, vamos a ver rápido la formulación de las ecuaciones para ver el problema de control. Ya no nos vamos a detener mucho en digamos, cómo se calcula la cantidad conservada, sino directamente vamos a proponerla y vamos a hacer algunas cuentas que no van a estar tan rápidas, pero bueno. Entonces, vamos a ver el modelito. Es bastante grande. Aquí vamos a suponer que tenemos dos mecanismos de infección. Uno que tiene que ver con infecciones persona a persona y uno que tiene que ver con la infección de las fuentes de agua, ¿no? Vamos a pensar en que tenemos dos cuadros infecciosos, unos asintomáticos y unos con cuadros severos, ¿no? Entonces, las ecuaciones, ¿cómo van a ir? Vamos a tener ese punto de T es igual a la tasa de individuos nuevos más una cantidad de recuperados que vuelven a ser susceptibles más una cantidad de expuestos que no se infectan, no se vuelven infecciosos y vuelven a ser susceptibles, menos los que mueren por causas naturales, menos los que se inmunizan de alguna forma. Digo, no es una inmunización, es una cuarentena. A menos 1 menos 1. Ahorita vemos ese 1 que significa. Vamos a poner este término acá abajo. Menos 1. Perdón, 1 menos 1
por beta B K más B S de T. Entonces, si se fijan aquí, estas son tasas infecciosas, ¿no? Estos son los que se infectan. Pero noten ustedes que esta tasa de infecciosos, aquí no se vaya a confundir esta con una beta, esta es una B, que la incidencia ya no es ni una incidencia estándar, ya no es una incidencia de ley de acción de masas, aunque se parece un poco a la ley de acción de masas, esta va siguiendo más bien una Holling de tipo 2, me parece, para el crecimiento bacteriano y cómo la bacteria va a afectar el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la tasa de incidencia en este caso. Ya es otro tipo de modelo un poco más interesante de los que hemos estado viendo, un poco más realista en algunos sentidos, lo más que se puede ser utilizando ecuaciones diferenciales. Y bueno, ¿no? Vamos a ver. Entonces está... Luego tenemos E punto, que son los expuestos. Van a ser una U3 por una phi S. ¿No? Estos son los que son expuestos. Menos epsilon por los expuestos, que son los que vuelven a ser susceptibles. Menos los que se mueren de causas naturales. Menos los que estando expuestos se van a ir a ser infecciosos, ¿no? Entonces tenemos los infecciosos asintomáticos. Los asintomáticos van a ser 1 menos U1 por una P, por beta, la tasa esta de nuevos casos, ¿y qué es lo que está queriendo decir este término? No son los que están en contacto con infecciosos, sino son los que están en contacto con la población de bacterias, y la población de bacterias se va a reproducir dentro del hospedero con cierta tasa, ¿no? Aquí tengo que dibujar mejor la beta para que no se vaya a confundir. Por S más 1 menos U 1 gamma por E. Perdón, no son todos los gamas. Estos unos se van a hacer. Van a quedar expuestos y otros van a quedar. Perdón, unos van a quedar con. De todos estos expuestos, los que desarrollan la enfermedad, unos van a tener síntomas y los otros no van a tener síntomas, ¿no? Entonces, los que tienen síntomas son una fracción P. Perdón, los que no tienen síntomas. Entonces este es P por gamma por E. Y vamos a restarles los que mueren por causas naturales. Y los que van a desarrollar síntomas. Los que no desarrollan síntomas. Los que sí desarrollan síntomas. Perdón. Son los mismos. Un menos U. 1, pero son el resto de esta P, ¿no? 1 menos P, beta, por esta funcional S, esta respuesta funcional, más 1 menos U1, por 1 menos P, gamma E,
menos mu y s menos más, aquí me faltaron los alfa 2, no, perdón, esos alfa 2 no todos se van a ir. A ver. Esos alfa 2 se van a recuperar eventualmente, perdón. Entonces aquí tengo los que mueren. Vamos a tener los que mueren por la enfermedad, que van a ser los mu s y s. Menos los que se alcanzan a ir a cuarentena, que son U2 por IS por una delta, ¿no? U2 delta IS. Estos individuos de aquí se van a cuarentena. Esto significa que nuestra Q va a ser esos U2 delta IS. Y S aquí las UIs son funciones de T. Ahorita vemos qué cosa es eso. Menos los que mueren estando en cuarentena por causas naturales y los que mueren estando en cuarentena por causa de la enfermedad, ¿no? Vamos a ponerles Muku, que no va a ser igual esta, porque estos están bajo cierta cantidad de cuidados y estos otros no. Entonces Muku menos alfa 1 por Q, que van a ser los que se recuperan, ¿no? Las alfas en este caso van a ser tasas de recuperación. Y bueno, entonces ya tenemos la Q. Los recuperados van a ser los que se recuperan estando infectados. Y sin síntomas. No, son estos son los que se recuperan estando infectados y en cuarentena. Más los que se recuperan estando infectados y sin síntomas. Menos los que mueren por causas ajenas a la enfermedad. Menos los que pierden inmunidad, ¿no? Que son estos. Y finalmente las bacterias van a crecer con una tasa eta. Gracias a los que están infectados. Con y sin síntomas. Y tienen una tasa de decaimiento, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces ahí está el modelo. ¿Quiénes son las U's? Las U's son... la 1 es son medidas de control ambas. Entonces la 1 es sanitización, ¿no? Es una función del tiempo. Y lo que vamos a tener es que en este caso este término de acá, que es nuestra incidencia para el modelo,
Digamos, el complemento de no tener la sanitización es lo que permite el aumento de casos de cólera. Y el caso de la U2 son aquí, ¿no? Los que estando enfermos se van a cuarentena, ¿no? Entonces son las dos medidas de control. La que es permanente, que es la sanitización, que en su ausencia permite que se siga reproduciendo la bacteria, y la U2, que es el detectar casos graves y aislarlos, ¿no? Entonces, vamos a plantear ahora el problema de control óptimo. Entonces, digamos que vamos a dibujar el vector X de T como el vector S de T, E de T y A de T y S de T, Q de T, R y B de T, ¿no? Todos estos son funciones de T y este va a ser el vectorcito que nos va a interesar, ¿no? Estas son nuestras variables de estado. Entonces podemos escribir el sistema como x punto igual a una función que depende de x y de los controles, ¿no? La u es u1 de t y u2 de t, ¿no? Es una función de t. Y vamos a darle alguna condición inicial, ¿no? X en el 0, que corresponde a S, I, A, I, S, Q, R y B en el 0, ¿no? Bien. Vamos a poner la función de costo, como J de X y U, igual a la integral desde 0 a T de un medio de C1 y S cuadrado más un medio de C2 y A cuadrado más un medio de C3 B cuadrado más un medio de C4 U1 cuadrado más un medio de C5 U2 cuadrado más un medio C6 por U3 cuadrado, todo esto derivado respecto de T. Aquí me faltó comentar algo sobre la U3, porque la U3 solamente aparece en la ecuación de los expuestos. En este caso, la U3 es una nueva medida de control, que es una medida de educación, se le llama, ¿no? Entonces, uno es, déjeme poner esto bien así, uno es la sanitización, U2 es cuarentena y U3 es una medida de educación, ¿no? Entonces, se considera que los susceptibles que han sido avisados de de que hay una fuente de agua contaminada, etcétera, se considera que estos están como expuestos, ¿no? Entonces ya dejan de considerarse susceptibles. Ok, entonces ahí tenemos, ¿no? Tenemos las tres
poblaciones que participan de la dinámica epidémica, de la dinámica propiamente de contacto y contagio, y las tres medidas de control, ¿no? Las metemos ahí en nuestra función de costo y vamos a pensar que las CI son cierto peso y que son por día, ¿no? El costo o peso por día, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer el hamiltoniano y nos va a salir un chorizo bastante grande. Esto es un medio por C1 y A cuadrada más C2 y S cuadrada, ¿no? Como lo que teníamos en la integral, ¿no? C4B cuadrada más C3, C4, y aquí voy a aprovechar, esta es la suma desde que I es 4 hasta 6 de CI y U y menos, empiezo con el 1, 3, ¿no? Esto por un medio. Luego, vamos a empezar a meter las lambdas, ¿no? Vamos a tener lambda 1 por lambda mayúscula más nu r. Más epsilon e más mu s más u3 psi s menos 1 menos u1 por beta por b sobre k menos o k más b, perdón, todo esto por s más lambda 2 hasta lambda 1. Luego nos falta lambda 2 que multiplica a u3 phi s psi s, perdón, menos epsilon e menos mu e menos, acá me falló esto, perdón, esto por lambda 1 menos 1 menos u1 por lambda e, todo esto por lambda 2 más lambda 3 por 1 menos 1 que multiplica a beta b capa más b por s más 1 menos u1 que multiplica a gamma por e por p, ¿no? Estos son los infecciosos asintomáticos. Menos mu por ia menos alfa 2 ia y ya, ¿no? Luego más lambda 4 por
1 menos, aquí me faltó una p, perdón, también, 1 menos 1, 1 menos p, beta, p capas más beta por s, más 1 menos u1, gamma 1 menos p por e. Menos mu y s menos u2 delta y s más lambda 5 u2 delta y s más menos mu por q, que son los que se mueren, menos mu q por q, menos alfa 1 q, más alfa, perdón, no, aquí nos quedamos así nomás, y vamos con los que faltan ya contra el lambda 6, que van a ser alfa 1 q, alfa 2 y a, menos mu r, menos nu r, y vamos a tener un séptimo lambda que es el que tiene a la nu y a más nu y s menos d b. Ok. Ahí está. Entonces, las lambdas son los multiplicadores de Lagrange de nuestro problema de optimización, ¿no? Ahora, vamos a encontrar los, o se pueden, ¿no? Se hace el cálculo, se minimiza lo que hay que minimizar y se puede hallar que las UIs estrellas, que son las mínimas, vamos a poner cada una. La U1 estrella se va a ver como 1 menos C1 por menos lambda 1 beta por B por kappa más B por S menos lambda 2 gamma E más lambda 3 P beta B sobre kappa más B por S más otra vez lambda 3 pero por P gamma E más lambda 4 por 1 menos P beta B kappa más B S. Aquí podemos hacerle así, esto por 1 menos P más 1 menos P gamma E, ¿no? Todo eso por lambda 4. La U2 estrellita. Entonces este es el óptimo que determina las medidas de sanitización, ¿no? Y tiene que ver con reducir el impacto del crecimiento bacterial, ¿no? Todo. U2 es lambda 4
delta IS menos lambda 5 delta IS todo sobre C2, ¿no? Aquí tiene que ver con reducir la tasa, o con aumentar, ¿no?, la tasa de cuarentena, ¿no? Y U3 se va a poder escribir como lambda 1 si S, que son la tasa de educación, menos lambda 2 si S otra vez sobre C3. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Digamos, esta es la forma de plantear el problema, pero ahora vamos a ver qué necesitamos que cumpla, ¿no? Pero déjenme, paremos aquí por hoy y continuamos a partir de estas expresiones y de las anteriores en una próxima sesión, ¿no? Entonces, vamos a acabar de plantear el problema de control y vamos a ver qué podemos decir acerca de él una vez que podemos plantear el hamiltoniano en términos de estas cosas. Pero bueno, dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.